Sí, empecé de muy chico, tenía unos 4 o 5 años en un colegio, bueno, en el Kiva, el Colegio Robles, y ahí empecé, que se jugaba un torneo infantil, y después al instituto fui a los 6, 7 años más o menos. Empecé, bueno, inferiores y todo lo que a usted le llama fuerzas básicas. Después tuve la suerte de debutar a los 17 años en primera división. Y bueno, después transité ahí momentos muy lindos, de todo. Fueron 15 años en el club, el cual me formó no solo como jugador, sino como persona. No, bueno, de nada. No, la verdad que bien, que bueno, que cada vez me voy sintiendo un poco mejor. Por ahí el primer torneo fue de adaptación a la liga. Por ahí es una liga muy competitiva que de repente te toca jugar en altura, otra vez a nivel del mar. Los rivales son muy competitivos y bueno, uno se tiene que adaptar a todo eso. Y después el segundo torneo fue por ahí un poco mejor y bueno, ahora ya transitando el tercer torneo, esperemos que cada vez se siga haciendo un poquito mejor las cosas. No, bien, bien, muy bien. Ricardo es un técnico que bueno, que todavía trae mucha, mucha hambre, muchas ganas de ganar, de seguir enseñando todo lo que recorrió a través del fútbol. Tiene ese espíritu todavía, como te digo, ganador y bueno, es lo que nos transmite, ¿no? No, bueno, como argentino siempre miraba a Maradona, no tuve la posibilidad de verlo mucho en vivo o por ahí cuando lo veía ya fueron sus últimos pasos, pero bueno, siempre fue y va a seguir siendo el máximo ídolo, por lo menos para mí. Después crecí mucho con la época del Boca campeón del 2000, que ganó todo eso, 2000, 2001. Se vivió también el River del 96 con Francescoli. Fueron muchas épocas. Uno, al ser de por ahí de Córdoba y no ser de Buenos Aires, miraba el fútbol sin ser hincha ni de Boca ni de River. Yo siempre fui hincha de Instituto y bueno, miraba a los grandes equipos de Argentina que le iban bien a nivel también internacional. No, bien, es una liga que bueno, que atrae mucho al argentino, sobre todo primero por lo que representa la liga. Uno cuando llega acá y se encuentra con todas estas diversidades que la hacen mucho más rica, mucho más linda, se da cuenta de que por qué la atracción que tiene. Están llegando jugadores de muy buen nivel, caso de Guignac. Mismo Celarrayán que llegó ahora a Tigres, los de América. No, la verdad que es una liga atractiva por muchos sentidos. Es una liga que bueno, que cada vez que en Argentina se ve mucho. Es un mercado que también invierte mucho en lo que son jugadores argentinos. Y por ejemplo, en el caso mío, que yo tenía la posibilidad de jugar en Lanús, pero tenía tres compañeros que ya estaban jugando. En México, en Santos Laguna, como Marchesín, Izquierdo y el Pulpo, pues lo tenía Paolo Gol. Entonces uno va viendo que bueno, que el mercado se abre cada vez más.